las Islas Galápagos, ubicadas a unos 1000 kilómetros de la costa del Ecuador continental, conforman uno de los ecosistemas ecológicos más ricos y frágiles del planeta. Las islas son un importante laboratorio natural para la conservación y el desarrollo sostenible, donde se pueden combinar técnicas de restauración ecológica y prácticas que sirvan para conseguir un modelo de desarrollo compatible con las características únicas del archipiélago. La flora de Galápagos es considerada como un extraordinario ejemplo de la increíble evolución biológica, vegetación muy bien adaptada a un clima tropical, cuyas plantas son el medio de supervivencia para muchos animales. Todo en el archipiélago está relacionado entre sí con cada uno de sus nichos ecológicos. Pero algunos de estos ecosistemas de alto valor ecológico han sido alterados por presencia de especies invasoras y por la sequía en temporada de calor. Es por esta razón que los esfuerzos para implementar soluciones a mediano y largo plazo continúan y se complementan con la participación y apoyo de la comunidad. Galápagos Verde 2050. Tecnología Groasis, una herramienta para la restauración ecológica y agricultura sostenible en Galápagos. La Fundación Charles Darwin, con el apoyo de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de la Isla Floreana y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, recientemente introdujeron a las Islas Galápagos la novedosa tecnología Groasis, siendo un componente clave de los programas del nuevo Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos por el Buen Vivir. Los programas más importantes del Plan de Manejo son precisamente el de conservación y restauración de ecosistemas y el de monitoreo ecológico. ¿Cómo aporta la tecnología Groasis? Básicamente en contribuir a implementar las acciones de restauración ecológica, porque es una tecnología que permite el rápido desarrollo de especies de lento crecimiento. Por ejemplo, un cactus que en condiciones naturales crece entre 2 y 5 milímetros por año, con la tecnología Groasis puede llegar a crecer hasta 1.5 centímetros. La tecnología Groasis Waterbox es una innovadora herramienta que optimiza el uso del agua para la propagación y cultivo de plantas, permitiendo la reducción en un consumo normal hasta en un 90% en comparación con otras técnicas, como la del riego por goteo. Esta tecnología ha demostrado su eficacia y es utilizada en más de 30 países diferentes y en una variedad de entornos, incluyendo desiertos y terrenos altamente erosionados. Se inició con un proyecto piloto ejecutado desde abril del 2013 hasta finales de enero 2014 en las islas Floreana, Santa Cruz y Baltra. Se tomaron en cuenta aspectos ambientales y biológicos, incluyendo el tipo de superficie en donde se probaría esta nueva tecnología. En Galápagos, el proyecto piloto inició en la isla Floreana, abordando algunas necesidades urgentes del sitio, así como oportunidades de restauración ecológica que están en línea con el plan de gestión de la Dirección del Parque Nacional Galápagos. La tecnología Groasis Waterbox, en un proyecto conjunto con la Fundación Charles Darwin, la hemos venido desarrollando y la tenemos ahora incluida en nuestro plan operativo con el objetivo de que esta herramienta sea utilizada en los procesos de reforestación que se realizan en el Parque Nacional, principalmente en las zonas húmedas, ya que en estas zonas es donde está el mayor porcentaje de especies invasoras. El archipiélago de Galápagos constituye uno de los destinos de más alto perfil en el mundo en términos de conservación y restauración de zonas degradadas, por lo que a través de la utilización de la tecnología Groasis se busca alcanzar sus objetivos. Al hablar de un proyecto piloto, lo hemos hecho entre 8 a 9 meses, tiempo suficiente para saber si la tecnología funciona o no funciona. Y con esta base estamos iniciando un gran proyecto denominado Galápagos Verde 2050, cuyo objetivo principal es restaurar ecosistemas degradados en las islas. Dentro de este objetivo hay varios otros objetivos específicos, es el apoyo a la comunidad y cómo desarrollando una agricultura sostenible. Este instrumento recoge la condensación y la escasa agua de lluvia de una manera muy inteligente,
Este dispositivo protege a la planta y al suelo que la rodea de la exposición directa al sol, evitando la evaporación de agua y asegurando que el total del agua llegue a la planta. De este modo, se va creando un microclima que favorece a su desarrollo y a mantener una temperatura más estable en su interior. La tecnología GrowAssist es un sistema que favorece y estimula el desarrollo de las raíces principales de la planta. De esta forma se garantizan condiciones de humedad sin regar. Se consigue que haya agua donde no hay agua, como en zonas áridas durante el primer año. La instalación de esta herramienta consiste en: primero excavamos el área seleccionada para colocar la caja. Luego de preparar la tierra, se procede a la siembra de la plántula. A continuación, se coloca la lámina con dirección al norte. El propósito de la misma es para mantener la humedad. Posteriormente instalamos la bandeja de la tecnología GrowAssist. Luego agregamos entre 10 y 15 litros de agua en la bandeja, seguido de su lámina superior para minimizar la evaporación del agua. Finalmente, colocamos la tapa, asegurándonos de sellarla bien. Una vez que la planta queda en el sistema, se inicia la toma de datos de crecimiento para el proceso de restauración. La Fundación Charles Darwin, líder ejecutor, la Dirección del Parque Nacional Galápagos como coejecutor y demás instituciones involucradas en este proyecto, impulsan el uso de la tecnología GrowAssist con el propósito de realizar acciones de restauración y agricultura sostenible. Y no solo aplicable a las islas pobladas, sino también a las no pobladas. Tú conoces que la mayor parte de la superficie de Galápagos son islas planas y áridas, en donde el recurso agua es precisamente uno de los mayores limitantes para el desarrollo vegetal. Con esta tecnología lo que permite es implementar las acciones de restauración de una forma eficiente y sin preocuparnos por el recurso agua. La Escalesia finis es una especie endémica catalogada como emblemática de Puerto Ayora. Está en riesgo de desaparecer. Existen menos de 80 plantas en toda Santa Cruz. Con estas referencias, se realizó la siembra con plántulas de Escalesia finis usando las cajas. La restauración ecológica de las islas representa una gran oportunidad para recuperar el ecosistema terrestre de Galápagos, además de la generación de beneficios ecológicos, sociales y económicos significativos. Algunos ejemplares de la GrowAssist fueron colocados con plantas endémicas como muestra de su funcionamiento en los jardines de la Fundación Charles Darwin y la Dirección del Parque Nacional Galápagos en la isla Santa Cruz. En Floreana, esta tecnología es una herramienta necesaria para las plantaciones en zonas áridas, semiáridas y en zonas donde la problemática del agua se hace cada día más ineficiente. El proyecto de Waterbox, nosotros lo tomamos con un buen reto, porque acá en Floreana, como todos saben, tenemos una gran escasez de agua, ¿no? Entonces, nuestro aporte fue obviamente un poco incentivar a la comunidad, hacer las reuniones, servir como facilitadores con los espacios para que la comunidad vaya y se capacite, y obviamente con recursos del gobierno parroquial, como son vehículos, disponibilidad de un poco de agua para el primer llenado de las cajas para su implantación. Floreana es un mágico paraíso botánico de las islas, que es ciertamente crucial para la supervivencia de todas las especies vivientes de Galápagos. Por lo tanto, se está implementando la tecnología GrowAssist en huertos familiares, con especies cultivables de ciclo corto y frutales, que son de consumo básico y prioritario en la isla. Aquí las cajas han funcionado perfectamente. Aquí he utilizado 10 cajas. Aquí están con aguacates. En la otra finca tengo otras 10 cajas con papayos y tengo otras cajas que todavía no las utilizo, que las voy a utilizar en plátano, en café, en caña, haciendo unos nuevos experimentos. En mi huerto de mi casa hemos producido tomate, sembrado ahorita limón, una escalesia phoenix, una mata de mango, una sandía. Las cajas que me donaron son muy útiles para los cultivos. Las plantitas se desarrollan bien
y no sufren con la sequía. La dirección del Parque Nacional Galápagos y la Fundación Charles Darwin se ven involucrados en la restauración de zonas degradadas aledañas al aeropuerto de la Isla Baltra. Como prueba en la terminal aérea, todas las especies sembradas con Waterbox se encuentran en buen estado. Los resultados preliminares de esta tecnología muestran el crecimiento de las especies durante varios monitoreos realizados en cada isla. Y una vez que se evidencia un crecimiento vigoroso de la planta, especialmente sus ramas, se puede comparar la efectividad de la caja comparando con las plantas control, ya que cada especie utilizada con la tecnología Groasis tiene un control sin caja. Una vez que la planta tiene un tamaño adecuado, la caja puede ser retirada y utilizada con otra especie. Resulta evidente que estos resultados positivos también se los está obteniendo con especies de producción agrícola, a pesar de ciertas causas externas que han tenido un mínimo impacto sobre el crecimiento de las plantas durante su implementación. Las mejores respuestas ya se han encontrado en los ensayos de campo. En las áreas donde se empleó el sistema, más del 90% de supervivencia durante los meses de plantación, sin regar y sin consumir energía. Los agricultores dependen del agua, sea de lluvia o de otros lugares. La tecnología Groasis es una ventaja 100% ecológica al ser un depósito de agua que facilita su almacenamiento, es decir, recicla el agua del ambiente. Primera vez que estoy utilizando estas cajas, las veo muy excelentes, por lo que uno no tiene esa molestia de estar regando con la manguera para allá y para acá solamente las plantas. Y las cajas se llenan con la agua mismo, si falta el agua, se llenan con la misma agua que cae por la noche o el día. Los resultados preliminares tanto en restauración como agricultura sustentable indican que la tecnología Groasis funciona y por lo tanto es viable la implementación de las siguientes fases del proyecto Galápagos Verde 2050. Como una solución viable a la preservación de nuestro patrimonio natural. La tecnología Groasis se establece como una herramienta necesaria para llevar a cabo un modelo ecoamistoso y sostenible, características necesarias para mantener este ecosistema natural único en el mundo. Galápagos Verde 2050 es un proyecto a gran escala que enlaza una exitosa tecnología para la implementación de las diferentes acciones de conservación y restauración en el archipiélago. El uso sistemático de Groasis Waterbox contribuirá a la recuperación de especies de flora amenazadas y a la producción agrícola, minimizando la importación de productos desde el Ecuador continental. Al enfocarse en la restauración ecológica y agricultura sostenible, representa no solo un aporte a la conservación de Galápagos, sino también una oportunidad económica para la comunidad al mejorar la producción local y controlar especies invasoras. No podemos negar este legado a las futuras generaciones, el deleite de visitar y apreciar la particularidad de las diversas formas de vida presentes en las Islas Galápagos.